Amigos y enemigos. Tenemos que exigirnos más, chicos. El torneo del Supertrofeo está por terminar y el equipo Fantasma Negro acumuló muchos puntos con su última victoria. Es verdad. De alguna manera, Tony Parker recuperó su buen nivel. Pero su estilo sigue siendo el mismo. Juega sucio por salirse con la suya. Y todos los demás equipos se han actualizado al Turbo 2 ahora que ya lo han visto en acción. Hagámoslo nosotros también. Hay buenas noticias. Dinos, tío John, ¿ya nos actualizamos al Turbo 2? Bueno, yo diría que hicimos algo más revolucionario, Sandra. El Turbo 2 pertenece al pasado. Drakers, les presento la potencia Turbo de nivel 3. ¡Fabuloso! ¡Felicitaciones! Seguro tu equipo debió trabajar sin parar. Y lo verán en acción ahora en la mañana. Razor fue equipado con el nuevo Turbo 3, mientras que Ventura lo hace con Turbo 2. Razor es imparable. Sí, así es. Haremos unas cuantas pruebas más, pero estoy optimista. Esto cambiará el juego. Tus ingenieros corren más rápido que nosotros. Tío John, ¿cuándo podremos usar los Drakers Turbo 3? Los pondremos a prueba en nuestra ilustre competencia. Haremos que el equipo Fantasma Negro vea todo de color rojo. A propósito, ¿y nuestro campeón? Le di un tiempo para que se pudiera recuperar. Dudo que los reporteros lo dejen descansar. Ese triángulo amoroso en el que está es toda una noticia. Nos gustaría hablar con él un momento, señora. Por favor, él necesita reposo y tranquilidad. Debe haber alguna noticia que pueda darnos. ¿Renunció a las carreras? ¿Tiene el corazón destrozado? Solo se recupera de un serio accidente. Él regresará y más decidido que nunca. Ahora márchense o llamaré a la policía. Estos periodistas molestan más que los mosquitos. Ellos hacen su trabajo. Yo debería volver a hacer el mío. Es la única manera de sacarme a Nina de la mente. ¿Pero ya le dijiste eso? ¿Qué? ¿Oh? ¿Por qué hacer eso? A ella no le importo para nada. Lo último que necesito es verla cara a cara. Se acabó. Ella no está siendo sincera contigo. Ni siquiera con ella misma. Nina lo dijo claramente. No está interesada en mí, tampoco en Eric. Tengo que aceptar eso, o si no, me voy a volver loco. Nada relaja más que lavar tu auto, especialmente cuando tu auto es como Ola y Janes, que tienen sus propias personalidades. ¡A la sala de decisión! Hola, Chris. Hola, Fabi. Chicos, espero que hoy estén de ánimo para dejarse mimar. Como atletas griegos antes de la carrera. Los autos de Lali y Kabir no deben ser tan mimados. ¿Les damos un espectáculo? Pisa el acelerador, hermano. La siguiente carrera por el Super Trofeo tendrá lugar en nuestra ciudad. Los fanáticos esperan mucho de nosotros. Una cosa es finalizar de segundo o tercero, pero tenemos que esforzarnos más y dejar que el primer lugar se quede en casa. ¡Hola, Fabri! ¿Qué sucede por allá, amigo? Tenemos un motín en nuestras manos. Sus autos le dijeron a los nuestros que les dan masajes. Ese es uno de los inconvenientes de tener autos que pueden hablar entre sí. Y cuando ellos dijeron masaje, lo que en realidad quisieron decir es que los enceramos. Necesitamos su ayuda. ¿Qué tipo de cera usa tu equipo, Kabir? Dime. Tenemos diferentes clases de cera en el almacén. Iré a dar un vistazo para ver qué tenemos. Y diles a esos dos autos que tengan paciencia. ¿Así que ahora existe amistad entre rivales? Extraño, ¿verdad? Pero Kabir hace amigos en cualquier lugar. ¿Y tú también haces amistades? Ahora no tengo tiempo para ninguna amistad. Solo quiero ganar el Super Trofeo. Eso es lo único que me interesa. Fanáticos de las competencias, bienvenidos al circuito del corazón de la selva. Los pilotos compiten para clasificar en la división Fórmula Kids del Super Trofeo de India. El equipo Huracán ostenta el segundo lugar. El misterioso Zack estará alineado con Bravo y Morelli cuando comience la ronda clasificatoria. Quienquiera que sea este chico ahora es una superestrella.
¿Entonces no estás interesado en ella? Me alegra eso. Pero los periódicos anuncian un romance. ¿Cuál es la verdad? No hay ninguna. No es mi culpa que los periodistas inventen mentiras para vender ejemplares. Pero te vieron discutiendo con Furia Roja por ella, ¿o no fue así? Fue transmitido por televisión. Eso no es cierto. Estábamos discutiendo por otro asunto, pero si quieres saber la verdad, mi corazón le pertenece a otra mujer. ¿A cuál otra mujer, Eric? No puedo decir su nombre, pero ella sabe de quién se trata. De hecho, ella está muy cerca de mí en este momento. Desearía creer eso. Oh. ¿Ah? ¿Quién es usted? Me llamo Helga. Soy la madre de Ed Mitchell. Estoy desesperada por saber algo de mi pobre hijo. ¿El corredor de autos? ¿Por qué? ¿Qué le sucedió a él? Un momento, me encantaría tener una entrevista con usted. Ella es la madre de Ed Mitchell. Y como escucharon, él desapareció hace unos cuantos días y nadie sabe de él. Parece que Margot tiene una invitada sorpresa en el programa de hoy. Veamos qué tiene que decir. Pensé que Ed había ido a visitar a su padre a Los Ángeles, pero me dijeron que no es así. Y después recibí esta carta misteriosa. Señora Mitchell, ¿puede decirle a los televidentes qué hay escrito en la carta que recibió? Madre, no temas, estoy bien. Tuve que marcharme sin avisar, pero cuando encuentre lo que busco, se lo diré al mundo entero. Es una carta demasiado misteriosa. Él dice que está buscando algo. ¿Usted sabe qué es? Cuando hablamos por última vez, mencionó algo sobre el campo de Exral. ¿Y qué dijo sobre el campo de Exral? No mucho, pero creo que se unió a los hermanos Rivera para ir a buscarlo. Señor Gotán, ¿todo se encuentra bien? No, no estoy bien. Quiero que alguien vaya y saque a esa mujer del aire ahora. Buen trabajo, caballeros. Excelente. El primero y el tercer lugar. En realidad no se puede pedir nada mejor. ¿Escucharon a la mamá de Ed Mitchell? Está en todas las estaciones de televisión. ¿Qué crees que le pasó a Ed Mitchell? Es extraño que haya desaparecido, igual que Bobby Lucas. Si perdimos el rastro de los hermanos Rivera, era porque quizás ellos trataron de escapar. Sin embargo, hay algo sobre esa historia de Ed Mitchell que no me parece convincente. Estoy de acuerdo. Es muy sospechosa, señor. Mantén vigilada a la madre y trata de averiguar qué hay detrás de esto. No quiero estar en este basurero. Solo serán unos días más. Debemos dejar que la historia tome fuerza. Pero me voy a volver loco. Este lugar es deprimente. Mira esto. Ni siquiera tenemos Wi-Fi. Lo odio. No te preocupes. Ya revisé tus páginas sociales. Y no podrás creer cuántos me gusta tienes ahora. Eres tendencia. En breve serás toda una estrella. ¿Crees que podamos sacar provecho de esto? Tus honorarios por entrevistas se dispararán y te aseguro que obtendrás el lugar preferencial en tu equipo. No seas tan duro contigo mismo, Stan. Aunque tu tiempo en la clasificación no fue el mejor, estoy seguro de que lo harás muy bien en la carrera. Puede contar conmigo, entrenador. Lo prometo. Siempre lo hago, Stan. Eres el más grande. Aquí está mi otro campeón. ¿Todo está bien con el auto? Caballeros, ahora sus autos serán más rápidos con el Turbo 2. Por eso necesito que practiquen de día y de noche. Mi teoría es que Zack no está aquí para competir. ¿Qué otro propósito tendría? No lo sé, pero si alguien no es honesto contigo desde el inicio, eso no trae nada bueno. ¿Todo está bien, Stan? Por supuesto, Nivaldo. Escúchenme, el trabajo en equipo salvó al hombre de la extinción. Y el trabajo en equipo nos llevará hacia la victoria. Cuenten con ello. Fanáticos de las competencias, una multitud ansiosa se ha reunido hoy en el circuito del corazón de la selva. ¿Quién será el ganador de esta primera ronda del Super Trofeo de India? ¿Chris Bravo, Zaco Fabri, Lali, Javier o Stan Murphy? ¿Tony Parker o Cliff Gibbon? ¿Quién conseguirá el X-Racer y quién se llevará a casa el mono de X-Ral? ¡Activar X-Racer! ¡Somos los Drakers! ¡Ignición! Contacto y configuración completos. Contacto y configuración completos.
competencia, Bravo se ubica al frente. El Anisuri intenta sobrepasar a Morelli. El misterioso Zack del equipo Huracán está a punto de pasar al tercer lugar si ella lo adelanta. ¡Es hora de atacar, hermana! ¡Que la amistad no se interponga! ¡Excelente comienzo! Mantengan posiciones, ¿bien? Comenzaremos a cargar el Turbo 2. Le daremos a la multitud una gran emoción, pero tengan cuidado. Los autos ingresan en la pista 1 del circuito del corazón de la selva. Existen muchos peligros fuera del camino y obstáculos más adelante. Los Drakers nos están superando. Debes hacerlo mejor. ¿Sí? ¡Bien! ¿Qué tal una X-Card? No seas impaciente, Tony. Debemos mantener nuestras X-Cards hasta que las necesitemos. Perder esta primera ronda sería desastroso. Bravo aún mantiene el liderato, pero la Anisuri está pegada a su rueda. Inclinación. Reducir velocidad a 80 kilómetros por hora. Fabri se está acercando. Chris, puedes adelantar a Zack. Se aproxima un tramo largo y recto. Escucha muy bien. Puede ser tu oportunidad. Recomiendo un incremento en la velocidad. Cuidado, Zack. Morelli va muy en serio. Fabri Morelli acaba de adelantar a Zack del equipo Huracán. Los fanáticos de los Drakers enloquecen. ¡Vamos, Drakers! ¡Vamos, vamos! Es el momento, Tony. Prepárate para usar tu Edge Card, ¿de acuerdo? Él debería hacerlo ahora. Muy bien, Tony. Úsala. Bien, ¿qué tal una zambullida? No me importaría refrescar a los otros corredores, Tony. Les presento la X-Car Potencia Fantasma Negro Turbo 2. Venus, trama algo, Chris. No estoy seguro de cómo proceder. Parker lanzará agua sobre sus oponentes. Tratará de adelantarte. Eso, asumiendo que llegue primero. Despídete, Zack Perdedor. Visibilidad afectada. Visibilidad afectada. Permanece en la pista, Zack. Mantén tu curso. Zack se desvía de la pista. Y otro corderito que muerde el polvo. ¡Oh! Para Zack del equipo Huracán, esta competencia quedó estancada literalmente. ¡Demonios! Ahora escúchame. No podemos permitirnos más derrapes. Bien, entrenador. El corredor que gane la primera ronda obtendrá bonos de X-Rally y X-Cars nuevas. Tony Parker trata de tomar distancia entre él y los demás autos. Solo los 6 primeros corredores que crucen la meta llegarán a la segunda ronda del Super Trofeo de India. Tenemos problemas para cargar el Turbo 2. Tendrán que esperar. Bien. ¿Hay problemas? ¿Lo necesitamos ahora? Usa una X-Car, Kabir. ¡X-Car Rush Mega Impulso! Kabir Suri usa una X-Car para alcanzar a Morelli, pero Morelli lo mantiene a raya. Y lo logra. Kabir adelanta a Fabri y a su propia hermana Lali. Oye, no es justo, Kabir. Solo sigo tu ejemplo, hermana. ¡Qué regreso! Kabir Suri pasa a sus oponentes. Él seguro quiere ganar una competencia para su país. Es lo que sucede cuando los autos reciben masajes con frecuencia. Tranquilo, Janes. Ya llegará nuestro turno. ¡Adelante, Chris! ¡X-Car Rush! ¡Turbina abrumadora! ¿Quieres jugar rudo? ¿Es eso? Aguarda, Tony. Debemos seguir con el plan. Bravo lo logró. Acaba de tomar la delantera lejos de Tony Parker y del equipo Fantasma Negro. ¡Sí! Pero la parte más desafiante de la carrera está por llegar. Cada corredor debe encontrar la manera rápida de...
de salir de este demencial laberinto. Tony, cuidado, Kabir Suri está justo detrás de ti y quiere pasarte. Sé que no hay mucho espacio, pero te voy a adelantar. ¡Ni lo sueñes, perdedor! Kabir Suri y Tony Parker disputan el segundo lugar. Pisar los frenos debería tranquilizarte. ¿Qué estás haciendo, Parker? ¡Sal de mi camino! Es una mala decisión de Kabir Suri. Este camino lo llevará a lo más profundo del laberinto. La cuestionable jugada de Parker lo deja libre para alcanzar a Chris Bravo. Bravo lo mantiene a raya, pero este laberinto puede ser engañoso y un falso movimiento puede conducir a un revés catastrófico. No hemos visto mucho de Cliff Gibbon en esta competencia, pero esto está a punto de cambiar, porque está conduciendo por un sendero en el que solo puede terminar muy mal. Tony Parker está una vez más al frente, mientras que él y Bravo siguen luchando por el primer lugar. Lo hacía bien hasta que llegó al laberinto. ¡Vamos, Chris! Eso es, Chris. Oh, estás muy cerca ahora. Muy bien, fanáticos. Aquí vienen directo hacia el tramo final. ¡Muy bien, señor! ¡Vamos, eso es! Tony Parker cruza en primer lugar, seguido de Bravo y Kabir. Irá para el equipo Fantasma Negro. Contarán con las X-Cards para usar en la siguiente competencia. Eres el más deshonesto que conozco. Ten cuidado, Kabir. Ahora me siento caritativo, pero tal vez podría romper ese hábito. ¿Entiendes lo que digo? Margot, tenías razón. El ratón nos lleva hasta el queso. Patrocinadores me han estado escribiendo todo el día. Creo que se acerca el momento para tu glorioso regreso. El dinero comenzará a llover. ¿Qué tal si digo, el X-Ral me habló? ¿Qué opinas? Es demasiada ficción, ¿verdad? Sería mejor que dijeras, me gustaría hablarles de el X-Ral, pero Lucas y Bob me pidieron que no lo hiciera. Vamos a hacer una fortuna, ¿cierto? No lo creo. ¿Margot Duval? ¿Qué haces aquí? Estos candados no son rivales para una reportera como yo. ¿Qué quieres? Mi hijo acaba de regresar esta noche. Mañana daremos una conferencia de prensa. Entonces podrás hablar con nosotros. Oh, dudo que alguien se presente. Billy tiene un micrófono y grabó cada palabra que dijiste. Son bastante buenos para engañar, Helga. Y ustedes dos fueron sorprendidos. Yo sabía que esto terminaría así. Gracias, mamá. Ahora mi carrera está arruinada por tu culpa. Bueno, tienes suerte, Ed. Al equipo Fantasma Negro no le gusta la mala publicidad y quiero proponerte una salida digna. El misterio de la desaparición del corredor de la Fórmula Kids quedó resuelto. Se temía que, al igual que Lucas y Bob Rivera, Ed se hubiera ido en busca del mítico campo X-Ral. Pero resultó que solo estaba persiguiendo el sueño de toda su vida. Ed Mitchell ahora es un patinador artístico. Él se marchó para tomar parte en las próximas competencias de patinaje sobre hielo. ¡Miren esa figura! ¡Le deseamos mucha suerte! Y recuerden que siempre deben seguir a su corazón. Margot Duval se despide. ¿Su sueño era ser patinador artístico? Sí, y se ve bastante bien.
Me pregunto si Bob y Lucas encontraron ese campo de Exral. No sabemos nada de ellos. Es verdad, no sabemos nada desde que hallamos su video. Me pregunto si los volveremos a ver. ¡Finalmente la encontramos! Los he estado esperando. ¿Tú eres Boshé? Así me llaman. Nos dijeron que viniéramos a verte, que nos ayudarías. Sé lo que están buscando. Si es cierto, debes saber dónde se localiza el campo de Exral. Por favor, síganme. Boshé, ¿vas a llevarnos al campo de Exral? Así es. Sí, esos son ellos. ¿Cómo obtuviste esas fotos? Alguien me las envió al correo. Bob y Lucas están en contacto con algunos fanáticos de los Drakers que me informan sobre su paradero. ¿Pero dónde fueron tomadas estas fotos? En la selva de Brasil. Cerca del Amazonas. ¿Cerca del Exral? Tal vez. Desearía poder llegar a ellos. ¿Lo intentamos? Bueno, podríamos tomar un avión a Brasil. Esa es una gran idea. Pero, Fabri, no sabemos exactamente dónde están. ¿Y si necesitan nuestra ayuda porque están en problemas? Chicos, no hay forma de saber eso. Tal vez debamos averiguarlo. Tal vez haya una manera de contactarlos. Growing up a giant tree, fast rap champions, we can win.